Les habla Rafael Tamayo, presidente de la Asamblea Departamental. Queremos saludar a todos los campesinos cundinamarqueses, a los productores del agro, que hoy la Asamblea Departamental se ha unido a un proyecto grande de nuestro gobernador, y es que reactivemos la actividad agropecuaria a través de la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Competitividad, que queremos de que nuestros campesinos vean su producción como parte de sus ingresos y no que en la situación actual, que por la pandemia y por los ingresos de la comunidad tenemos a los productores de papa hoy al punto de la quiebra, y en eso nos unimos y le pedimos a todas las comunidades de Cundinamarca y a los bogotanos que nos ayuden, que consumamos la papa, producto insignia de nuestro departamento, y que apoyemos a estos campesinos que van a estar ubicados en los peajes de la salida de Bogotá hacia el departamento, para que estas personas vuelvan a tener la esperanza de que su producto vuelve a ser una oportunidad grande de la vida. A todos un abrazo grande y por favor, vinculémonos. Esto es entre todos. Son muchas acciones. La primera, Cundinamarca es buena papa, y por eso estamos en todos los peajes de ingreso a nuestro departamento. Este puente festivo ingresarán cerca de 700 mil vehículos, y la invitación es a que compren esta bolsa, una bolsa de 10 kilos a 10 mil pesos, beneficiando a 1000 familias productoras del departamento. Queremos vender 600 toneladas en este puente festivo, pero por supuesto que el trabajo va más allá, una inversión de 100 mil millones de pesos, entregándoles insumos, semillas, fertilizantes, tractores y kits agrícolas, todo lo necesario para que su producción sea mejor, sea menos costosa y puedan tener un mayor margen de utilidad. Más productos y también en sitios diferentes a los peajes. Cundinamarca lleva más de 5 meses comprando papa, panela, huevos y café, organizando kits de alimentos y entregándolos a familias vulnerables en medio de la pandemia. Aquí estamos cerrando también hoy una convocatoria para comprar 1.200 toneladas de papa adicionales por parte de la gobernación, y queremos extender esto también a la venta en las plazas de los parques principales de muchos municipios, principalmente de las grandes ciudades del departamento.